Temos aquí a tres debuxantes contemporáneos, non? Carlos Arrojo, Andrés Magán e Anabel Colazo. E, bueno, imos comezar, como cada un vai a autopresentarse, con unha serie de imaxes, falarnos un pouco do seu traballo, e despois, bueno, comezarei facendo unha serie de preguntas, e despois, pois, espero que vos tamén participedes, non? E bueno, pois vai a empezar Anabel. Hola, bueno, yo soy Anabel Colazo y ahora mismo, bueno, soy ilustradora, dibujante de cómics. Estudié Bellas Artes en Valencia y mi primer proyecto que podría considerar profesional quizás es este cómic, es de 50 páginas, es cortito, y fue mi TFG. Pero también me lo publicaron en De Javier, en la colección de La Mansión en Llamas. En aquel entonces, o sea, era mi cuarto año de carrera y bueno, pues ya había empezado a hacer mucho fanzine porque me había unido al club de cómic. Entonces, mientras hacía el TFG, también estaba con unos amigos, iniciamos el proyecto de Nimio, que era, el concepto era una revista de cómics mensual, dejó de ser mensual, pero bueno, en la que pues además de dibujar como nuestras propias historias, un poco con el formato que tienen las series de Cartoon Network, de capítulos autoconclusivos, invitábamos como a mucha gente a participar y pues quien quisiera hacer algo pues lo hacía. Y con este proyecto, autoedición completamente, ganamos el premio del mejor fanzine en el Salón del Cómic de Barcelona en 2015, creo. Pero a la vez que estaba como entre haciendo el TFG y empezando Nimio, me obsesioné mucho con el tema de lo paranormal, porque escuchaba muchos programas de radio respecto al tema y tal, y pues paralelamente me autopublicaba fanzines, yo considero como que fue la concepción de Encuentros Cercanos, que es un cómic que publiqué en 2017 con La Cúpula, que va de eso, de encuentros con alienígenas y ovnis, y que justo ahora salió la semana pasada en Francia. Entonces, un poco esa fue, digamos, mi trayectoria hasta ahora respecto al cómic. Pero, claro, mi idea no es como siempre estar dibujando páginas de cómic, porque es como que te quemas mucho, porque siempre estás intentando contar una historia más o menos larga, así que me he dedicado a hacer también ilustraciones que también cuentan cosas, porque al final acabo usando estructuras como muy propias del cómic, pero como más cortas y sosegadas. Este caso me gusta ponerlo como ejemplo porque fue para la revista Kiwi infantil y me pidieron una página de cómic, pero yo me rayé y pensé que era una ilustración lo que había que hacer, y cuando lo envié dijeron: te habíamos pedido una página de cómic, así que pues metí los bocadillos y las viñetas y dije: bueno, pues ahora es un cómic. Creo que ejemplifica bastante un poco lo que considero que es mi trabajo, en verdad. Y pues también me gusta hacer fanart y dibujos, porque sí, porque no todo va de ganar dinero. Ya está. Pulsa una y ya está. Sí. Y ahora bajas del medio. Ah, vale. Y ahora,
Con este, con este. ¿Con esto? Sí, a ese. Ah, no. No, no me hagas caso. El cursor este. Los cursores. ¿En esto? Sí. No, pero para hacerlo en grande. Bueno, en el medio sí. Es que bueno, yo soy Andrés y justo cuando me contactó Bea para hacer esto, estaba... Sí, igual ahora ya. Estaba haciendo como una especie de reunión de trabajos para enviar a directores de arte y cosas así, para, o sea, para conseguir algún trabajo más. Y aquí hay cosas de eso... Y añadí algunas más de cómics, hay imágenes un poco sueltas, pero bueno, voy pasándolas y ya está. Esto, a la izquierda, es una lámina que hice para una librería que está en Cangas, que se llama Wells. Cuando presenté un libro allí, pues la daban de regalo y pues esa es. Y a la derecha es un regalo que hice para la boda de unos amigos. Luego, esto es para... una editorial alemana que se llama Colorama, que hace una publicación en la que invitan a gente a hacer unas imágenes únicas y luego, durante una semana, en Berlín, reúnen a otros tantos artistas y tienen que hacer una narrativa a partir de esas imágenes y luego editan el libro con las imágenes seguido de esa especie de narraciones. Y estos son pues unas... Lo de la derecha... Bueno, es la derecha, claro. Bueno... El que tiene, bueno, no, el que tiene como la movida del mar es el que acaba, el final, y el otro fue otra cosa. Luego esto lo hice para un fanzine de una editorial de Barcelona que se llama Ediciones Populares, que editan sobre todo música, y nos pasaron una canción que se llama El pelo del perro, de, no me acuerdo muy bien el grupo, pero era, había que hacer algo a partir de esa canción y bueno, yo hice esto. Y luego esto ya es un poco más, tiene que ver un poco más con encargos de ilustración. Durante un tiempo me dediqué un poco a la música y aunque ahora ya no estoy tanto ahí, pues igual hay gente o contactos que me siguen llamando para hacer algunas cosas y me gusta hacer este tipo de encargos. Hay un disco de Aries que... Bueno, que salió hace ya unos años. Y luego lo de el cartel es para un festival que fue aquí en Santiago hace un par de meses, creo, y es de la discográfica Humo, que antes era Discos Humeantes, que es la que sacó el disco que hice con mi grupo. Entonces, pues ahora la discográfica ha cambiado, pero bueno, seguimos haciendo alguna cosa juntos. Aquí hay otro cartel que hice para un festival que se llama Causalidad Circular, en Madrid, y luego un diseño que era para una camiseta, para un grupo que se llama Guay, de Barcelona, pero luego no sé para qué lo usaron, la verdad, pero creo que para una camiseta no, pero bueno. Y esto ya tiene más que ver con el cómic, que es a lo que me he dedicado principalmente, aunque bueno, también eso, hago ilustraciones y doy alguna clase, y esto lo hice para una editorial de Coruña que se llama, bueno, se llamaba, porque yo creo que ya no existe, o por lo menos yo no tengo noticias de ello, se llamaba Linterna Mágica y era, me propusieron adaptar unos cuentos de Mark Twain y ahí están. Esto fue de un libro que hice con APA APA, que se llama Fragmentos Seleccionados, que es el más largo que hice hasta ahora. Esto es un cómic que hice para una editorial de Letonia que se llama Kush, que editan unos cómics en formato A6, unas antologías, y me pidieron hacer uno como solo mío y ahí está. Y esto también es de la editorial esa alemana Colorama, un cómic que publiqué el año pasado, unas páginas de eso, que lo imprimen en risografía y estos son los archivos digitales. Esto es una colaboración que hice para Tristras, que es como en lo que se convirtió TikTok Comics, que era una plataforma online en la que publiqué, pues de los primeros que me pidieron publicar cosas. Aquí una colaboración de un cómic, en este caso por encargo, para una revista sobre un señor que le molan los lápices. Y esto es, El buen ciudadano es el libro que estoy haciendo ahora para APA APA, pero esto no es.
esto es como un descarte o una prueba que hice, no tiene nada que ver, pero el título va a ser el mismo en principio. Pero bueno, lo puse aquí para eso. Y por último, otro encargo, en este caso no me dijeron lo que tenía que hacer, sino que me dieron el espacio en Tentaciones del País cuando salía en papel, y nada, pues ahí hice un cómic y ya está. Sí, sí. A ver. Y ahora sí, le das a uno y le das ahí. A este. Sí. Bueno, hola. Yo soy Carlos Arrojo, soy ilustrador, vengo de Coruña. Y bueno, yo estudié Bellas Artes en Pontevedra. Estudié porque, bueno, siempre me ha gustado dibujar. Al terminar la carrera no sabía muy bien hacia dónde orientarme. Y nada, retomé el dibujo. Estuve, pues bueno, un tiempo dibujando un poco, bueno, por gusto y tal. Y ahí fue donde empezó a surgir un poco, pues, mi estilo personal, un poco que caracteriza mi trabajo, ¿no? Al principio trabajaba solo en blanco y negro, con bolígrafos, rotuladores, y hasta que un día, pues bueno, empecé a trabajar con acuarela y, bueno, me gustó, pues, un poco la sensación del trazo, de la línea. La acuarela, como sabéis, es una técnica, pues, de mancha, y yo, en cambio, pues, le di un uso completamente distinto, ¿no?, para trazar líneas. Y bueno, no dibujaba para contar historias ni por un fin narrativo ni nada, o sea, era simplemente, pues, dibujaba un poco para, bueno, por un fin estético, ¿no? Y bueno, entonces eso, pues fui haciendo este tipo de dibujos. Bueno, esto es una doble página que hice para una revista donde, bueno, junté así, pues, varios dibujos y bocetos y tal. Y bueno, pues iba subiendo los dibujos a un blog que tenía y un día me llamaron de la editorial Siruela para ilustrar un libro que se llama Geografía Mágica. Me encargaron 10 ilustraciones y, bueno, yo no había hecho ningún encargo todavía de ilustración, entonces tuve mucha suerte porque Siruela era una editorial, pues bueno, es una editorial con cierto prestigio, para ser el primer encargo pues estaba bastante bien, y era un proyecto que encajaba muy bien con lo que yo estaba haciendo hasta el momento, ¿no? O sea, los editores lo que vieron fue dibujos un poco en el estilo que visteis antes, pues paisajes y tal, eran dibujos muy automáticos y les encajó muy bien con el proyecto y, bueno, quedaron muy contentos. Este proyecto, pues bueno, me ayudó bastante, gané algún que otro premio, el Injuve de ilustración, y bueno, pues eso me sirvió un poco, pues, para empezar a conseguir encargos y tal, ¿no? Un poco paralelo a eso, pues empecé a trabajar con el ordenador, empecé a dibujar en ordenador también. El trabajar en ordenador lo que me permitía, pues, es más limpieza, darle más limpieza a mi trabajo y, bueno, y desarrollar también un estilo un poquito más geométrico, más de diseño, más icónico, que también siempre me interesó. A pesar del cambio, podéis ver que, bueno, las líneas siguen teniendo mucho protagonismo. Porque al final, pues bueno, el uso de la línea como elemento principal, pues es lo que quizás caracteriza más mi trabajo, ¿no? Bueno, lo de la izquierda es una ilustración que hice para un cartel de jazz y lo de la derecha un artículo para una revista sobre piratería. Y bueno, pues eso, empecé a hacer, bueno, encargos, sobre todo de cartelería, no sé por qué, me salieron bastantes curros para carteles y esto ya son lógicamente trabajos hechos a ordenador. Como veis, lo que hice fue un poco, pues, usando el ordenador, darle más limpieza a mi trabajo y combinar, pues, el uso de la línea con elementos, pues, más geométricos, ¿no?, como se puede apreciar sobre todo en el de Ciudad Imaginaria. Y luego también un recurso que utilizo bastante en mi ilustración es el de crear
imágenes que tienen como dos niveles de lectura, ¿no? O sea, está lo que es la figura principal, que sería pues el libro, la chica o el pájaro, y luego hay un segundo nivel de lectura, ¿no? Que si te acercas y ya ves, pues bueno, todos los detalles que hay dentro de la ilustración, ¿no? Entonces eso, pues bueno, en cartelería pues funciona bastante bien. Aquí yo solo hago las ilustraciones, los dibujos, o sea, lo que es la parte de diseño y tal, eso se encarga otra persona. Bueno, para mí resulta más cómodo y es más lógico porque considero que un diseñador gráfico, yo tampoco tengo demasiados conocimientos de diseño gráfico, entonces un diseñador gráfico pues lo va a hacer mucho mejor que yo, va a maquetar mucho mejor que yo el texto y bueno, esta imagen es un poco para enseñaros cómo suelo trabajar. Siempre parto de un boceto a lápiz. Podría bocetar directamente en el ordenador, porque bueno, desde hace unos años pues trabajo con una tableta gráfica que puedes dibujar directamente en el ordenador, en la pantalla, pero me sigue resultando mucho más cómodo y dibujar sobre el papel, ¿no? Disfruto más del proceso, me ayuda a pensar mejor las ideas. Y bueno, estas son unas ilustraciones para Perrier, un par de ilustraciones para una campaña para internet. Y bueno, pues eso, me fueron surgiendo pues encargos tanto editoriales como para publicidad. Quizás al principio más editorial y ahora pues me he ido enfocando más a publicidad. Y el estilo, pues bueno, también se va haciendo cada vez más versátil, ¿no? O sea, nunca abandono la acuarela, cada vez trabajo más en digital. Pero bueno, quizás el estilo en el que me siento más cómodo y que considero más mío, más de autor, pues es la imagen del centro, ¿no? Estas son unas portadas que hice para Del Vives, portadas para libros sobre música, para niños. Y bueno, como veis, pues eso, ¿no? El uso de la geometría, me gusta también utilizar muchas líneas diagonales, líneas paralelas entre sí, para dar movimiento a la ilustración. La mayoría de mis trabajos los suelo hacer sobre fondo blanco, me acostumbré un poco a trabajar, me resultaba más cómodo trabajar sobre fondo blanco, para resolver la ilustración, pero bueno, van surgiendo encargos pues que te llevan a trabajar sobre fondo de color y bueno, es interesante porque buscas pues nuevas soluciones, ¿no? Bueno, otro ejemplo también un poco de lo que decía antes del tema del dinamismo, ¿no? Aquí se ve más claramente porque utilicé esas líneas diagonales para encajar, para integrar lo que es el texto con la ilustración. Y bueno, la idea es eso, ¿no? Utilizar esas líneas para hacer que el ojo pues recorra toda la ilustración y para darle mucho movimiento, ¿no? a la imagen. Normalmente mis imágenes suelen tender bastante al detalle, pero a veces también pues hago trabajos completamente distintos de síntesis, ¿no? Como este, que son unos iconos para un optometrista canadiense, para su página web. Y bueno, pues también me gusta eso, jugar un poco, trabajar con la simplicidad, con la síntesis. También, pues eso, los distintos soportes, ¿no? que pueden tener una ilustración. Yo, para mí personalmente como ilustrador, pues es una de las cosas más atractivas, ¿no? que tiene esta profesión, el imaginarte tu trabajo pues en distintos soportes, ¿no? En unas botellas, en unas tarjetas de felicitación. Y bueno, al hilo de esto, pues termino con este trabajo, que es uno de los últimos que hice del año pasado. Son una serie de ilustraciones, bueno, sí, de pequeñas ilustraciones o iconos, para la Xunta de Galicia, para la Consellería de Omar, bueno, para una empresa que se dedica al diseño de stands. Y bueno, la idea pues era eso, me pidieron una serie de iconos sobre el mar y tal, para decorar un poco los stands y bueno, el resultado pues la verdad es que no esperaba que fuera a ser como tan espectacular, ¿no? O sea, mola ver cómo los dibujos que haces pues toman forma, se convierten en piezas tridimensionales y permiten pues eso, configurar un espacio y tal, ¿no? Entonces, bueno, y nada más.
Vale, gracias. Voy a comenzar facendo algunas preguntas. Quería poner como de fondo unas imágenes que están en el escritorio. A este que pone bucle. Simplemente ponerlo ahí, que se lo van a poner. Vale, pois quería comezar preguntándoos pola formación, os tres estudaches Belas Artes, e un pouco como vos influenciou os vosos estudios. Ademais, concretamente, ti, Andrés, estudiaches na, un máster na Universidade de Kingston, non? No Reino Unido, e tamén gustaríame saber como foi esa experiencia. Pois, bueno, eu estudiei Belas Artes en Pontevedra, o que pasa que ao terminar, terminei a carreira de Erasmus en Kingston, nesa universidade. Despois intentei volver, pero non puiden ese ano, e o ano seguinte volvín a facer un máster ali porque me gustou o sitio. Bueno, vin como un ambiente un pouco menos... é que, claro, deprimente tampouco é a palabra, pero... Porque tampouco, o sea, cada un... Eso cada un saca o que quere, pero como que os profesores estaban máis contentos. Había unhas instalacións guais, non había... Ás veces en Pontevedra hai como... Ou eu percibín como cousas un pouco extrañas de algúns profesores, como formas de ensinar un pouco frustrantes. Aí, pois, bueno, foi unha experiencia distinta e a min servime moito, sobre todo usar as instalacións. Eu facía un curso de ilustración que tiña un pouco de medo que fose como moi moi enfocado a unha cousa moi comercial. En realidade era case como o que eu quería que fose Belas Artes, era unha liberdade total, facer proxectos e tal, ás veces había charlas de xente e tal, pero era como moi libre, e eso o sea, foi unha experiencia boa. Bueno, si, sí, Yo también estudié en Pontevedra. En mi caso, no sé, yo estudié Bellas Artes, hice la especialidad de pintura porque era, digamos, lo más... Bueno, lo que había por aquel entonces tampoco había mucho donde elegir en cuanto a especialidades y lo más afín al dibujo era la pintura. Entonces, bueno, escogí eso y la verdad es que, no sé, hombre... Para mí también Bellas Artes funciona un poco como dice Andrés, ¿no? O sea, un poco un cajón desastre, ¿no? De ver un poco, pues, ir probando cosas y tal. Y luego, pues, después de la carrera, pues, fue un poco como... Para mí fue como volver a empezar de cero y más bien un proceso autodidacta. Luego hice un curso de diseño gráfico que estaba bastante bien por el plan FIP de estos cursos que podías optar, bueno, si estabas en el paro y tal. Y la verdad es que era un curso fenomenal de, pues no sé, 6-7 meses que estuvo muy bien. Y bueno, y sí que a día de hoy, pues la verdad es que... dedicándome a la ilustración sí que he hecho, o sea, si volviera para atrás, pues quizás a lo mejor en vez de pintura hubiera escogido diseño gráfico o hubiera hecho un grado de ilustración, porque sí que he hecho falta pues muchas cosas, sobre todo por ejemplo el tema del color, ¿no? O sea, que en toda la carrera pues no nos dieran una asignatura sobre el color, ¿no? Que no nos hablaran a trabajar con el color y tal. Entonces, pues bueno, no sé, en mi caso eso, la formación al final tampoco, no sé hasta qué punto influyó, ¿no?, en mi trabajo final. Bueno, yo he de decir que, o sea, la Facultad de Bellas Artes de Valencia no es tan deprimente como parece ser la de Pontevedra. Quizás es porque es muy nueva, en verdad. No, bueno, yo la de Valencia sí que la llegué a conocer porque estuve un año en Valencia y, bueno, no sé, me pareció una facultad más luminosa, más, no sé. Es bastante nueva y tiene un toque un poco aséptico, extraño, pero es verdad que las instalaciones están muy bien. Yo quise ir a Valencia porque estaba cerca de casa, porque soy de Ibiza. Y
y sobre todo porque yo quería hacer animación y era el único sitio de las facultades españolas en las que en la lista de asignaturas en los 4 años de carrera de grado estaba, había asignaturas de animación. Luego es cierto que mis 2 primeros años fueron muy cajón desastre, como decís vosotros, pero en tercero me cogí todas las optativas de animación que pude, y me encontré con que toda la gente que había estado viendo esos 2 años de carrera de repente no estaba. Había como gente que no sabía quién era, pero toda esa gente iba al club de cómic. Así que dije, bueno, pues me apuntaré al club de cómic también. Al final acabé decidiendo que la animación no era para mí, pero me gustó mucho la experiencia en el club de cómic, no por el club de cómic en sí, sino porque es donde conocí a gente como muy afín a las cosas que me gustaban. Ahí es donde conocí a Luis Yang, a Zulia Vicente, María Tamarit, bueno, gente que son ilustradores ahora también. Zulia y Luis son gallegos, así que igual os suenan. Y empezaron a enseñarme muchas cosas que yo no conocía del cómic. Yo, o sea, yo solo había, del cómic lo que sabía era que había leído manga y ya está. Y eso, y ese año en tercero de carrera fue como que descubrí el cómic y ya en cuarto estaba haciendo cómic a saco. Vale. Si faláramos de referentes, ¿qué artistas pues influencian no vuestro trabajo? ¿En algún momento tomáchedes como, pues eso, como punto de inspiración? Yo, bueno, no sé. En referentes quizás, siento que tengo quizás más referentes, o sea, en mi trabajo, como habéis visto, hay una parte que es más, de, digamos, como de autor o más personal, o sea, la parte de acuarela, de línea y tal, y luego hay una parte que pues es como más comercial, ¿no? Por así decirlo, la parte geométrica. Quizás en esa parte comercial sí que tengo influencias de muchos ilustradores de ahora y tal, ¿no? En la otra parte, la verdad es que tampoco, o sea, no tengo ningún referente, o sea, en ese estilo que tengo así más de línea, más personal, que lo sigo manteniendo a día de hoy, supongo que no tengo referentes porque, porque como es un estilo que surgió un poco, pues, no por un objeto narrativo, sino simplemente pues, por el gusto del trazo y tal, pues por eso intento conservarlo, intento pues eso, volver a él de vez en cuando, porque al final pues bueno, lo más personal es lo más valioso que tienes, ¿no? Es también lo que te puede hacer más imprescindible, ¿no? En ciertos trabajos. Entonces, no sé, referentes, bueno, si buceara así un poco cuando estudié Bellas Artes y tal y me gustaba un poco pues eso, dibujar, pues es que yo tenía referentes muy demasiado clásicos, muy pues en plan, no sé, a mí de pequeño, de niño, pues en vez de referentes de cómics, pues tenía más referentes de los estudios de dibujo de Leonardo da Vinci o de Miguel Ángel, porque pues bueno, no sé, quizás porque también era un poco lo que me llegaba y tal por los libros y me llamaba un poco la atención esas cosas, ¿no? Yo cuando estaba en la facultad estaba muy interesado en pintar y también me gustaban mucho los cómics y pues me gustaba mucho David Hockney. Bueno, no sé, también hay cosas que me gustan, en plan Chris Barden, cosas así que me influenciaron bastante, pero descubrí por ahí a Gary Panther y a Jerry Moriarty y toda esta gente que mezcla un poco la pintura con el cómic y eso fue... como un punto interesante, y luego también me gusta Kafka. Bueno, yo, o sea, ahora mismo dos de mis referentes en cuanto a cómic más tochos son los dos mangakas, que serían Taiyo Matsumoto y Fumiko Takano. Ambos a su manera me influyen un montón, aunque no creo que se vea demasiado en lo que hago eso. Y en cuanto a más al tema de ilustración por el color y tal, el trabajo de Michael DeForge, sobre todo
cuando estaba haciendo fanzines fue como súper importante para descubrirme como otras maneras de resolver las cosas. Y también, por ejemplo, Cristian Robles, que a su vez se influencia mucho por Michael Daforch. Me gusta mucho cómo resuelve las formas y los colores. Vale. Creo que tamén é interesante como coñecer un pouco o proceso de traballo que seguides, non? Porque normalmente nas redes así sempre vemos como un traballo xa rematado, non sabemos moi ben que pasa detrás. Como os enfrentades a un encargo? Como platexades? Que primeiro que facedes? Como vai? Bueno, non sei. Yo el proceso que sigo es un poco, creo que tampoco tiene así nada especial, o sea, siempre empiezas un poco por documentación, luego pues lo que decía antes, o sea, yo siempre aboceto sobre papel, a lápiz, quizás es de las partes del proceso que más disfruto, ¿no? Porque me gusta pues eso, mucho garabatear en el papel, me gusta pues eso, la sensación del trazo con el lápiz y tal. Y bueno, pues eso, la parte de concepto un poco es como una tormenta de ideas, ¿no? De buscar ideas, hasta que das con el boceto, lo pules. Yo tengo la manía de pulir demasiado los bocetos porque muchas veces, sobre todo en los proyectos de publi, pues bueno, nunca está nada cerrado, entonces pues es mejor presentar bocetos más abiertos, ¿no? Pero bueno, a veces también me ha funcionado el presentar bocetos muy acabados, porque bueno, eso pues también entra más por el ojo. Y luego pues de ahí paso al escaneado y digitalizo la imagen, ¿no? O sea, le doy color. Ahora ya trabajo en vectorial, antes pues el estilo este así más geométrico y tal lo hacía en Photoshop, lo cual era una locura. Lo hacía en Photoshop porque también pues el dibujar en Photoshop pues era, disfrutaba también más del proceso, ¿no? O sea, era como dibujar en Photoshop era muy parecido a dibujar en papel, ¿no? Entonces, bueno, con vectores pues es una cosa completamente distinta, ¿no? Pero es mucho más útil al final, ¿no? Y bueno, supongo que también el proceso de trabajo lo vas adaptando, yo por lo menos en mi caso, a medida que vas te vas enfrentando a nuevos encargos y a mí me pasa sobre todo en publicidad o en trabajar para mercados de fuera, donde tienes que presentar varios bocetos o luego te piden muchos cambios y tal. Entonces, eso también te hace adaptarte. Yo, por ejemplo, tengo el problema de que a veces me han pedido bocetos a color y, claro, yo muchas veces en mis imágenes no hay un paso intermedio entre el lápiz y el color, ¿no? Entonces, pues, bueno, a veces buscas, consigues encontrar soluciones y otras veces, pues, bueno. Eu, no caso dun encargo, depende de cada caso, fago que sexa máis axeitado para o que me piden. E no caso do meu traballo persoal, intento debuxar o menos posible, estou como escribindo, pensando e tal, e cando vou empezar, procuro facelo todo, xa como a primeira, se non sae tirar e volver a empezar, pero non son moi fan de bocetos, prefiro estar como atento aí e concentrado, e intentar non ter todo moi pechado, que pasa que claro, nun encargo non se pode, o sea, eu intento como ser case outra persoa, como o que piden, e intentar facelo ben, porque ao final é tamén porque, o sea, está ben, pero como hai un intercambio de traballo por diñeiro e tal, pois non, o sea, non hai moito espazo para decir, no, é que estou escribindo, tal, pues, claro. Pero eso, eu non debuxo moito no meu caderno, nem fago moitos bocetos, prefiro escribir e logo debuxar directamente. Yo sí que hago bocetos, o sea, bastante. Sí que suelo hacer un par de bocetos antes de hacer, en el caso, una ilustración. Antes de hacer la ilustración, pero sí, es cierto que casi siempre los hago como más sin acabar, o sea, casi siempre los veo yo solo y ya está.
y soy bastante conformista con, en plan, pues esta primera idea está bien. Si nadie me dice nada, con esto tiro. O sea que al final, siempre, siguiendo esta línea de pensamiento, cuando hago el lápiz digo, bueno, esto ya, cuando entinte ya, ya saldrá. Cuando estoy haciendo la tinta, digo, bueno, esto ya lo puedo arreglar en Photoshop. Ya cuando estoy haciendo el acabado en Photoshop, después de haberlo pintado, es cuando me arrepiento de no haberlo resuelto antes. Así que supongo que es algo que en la metodología tendría que mejorar. En cuanto al cómic, sí que me lo pienso bastante más. O sea, la parte en la que más estás siempre al final es entre el storyboard y el guión, para que luego no ocurran cosas raras con la historia o la narrativa. ¿Qué máis? Despois, os tres tendes como un traballo así un persoal importante, no caso de Anabel e de Andrés tamén facedes cómic. Un pouco como equilibrades no voso día a día o traballo máis persoal, cos encargos, ou incluso tía Carlos que tamén das clases, Andrés ti tamén. Como facedes para equilibrar todas estas diferentes facetas? Yo sí que doy algunas horas a la semana a clase y, bueno, para mí me sirve pues para evadirme un poco de la soledad del estudio. Yo trabajo desde casa, pero bueno, al mismo tiempo también necesito un poco esa tranquilidad de estar yo solo en una habitación trabajando. Entonces, pues las clases me sacan un poco de esa rutina. Son pocas horas, entonces, bueno, es fácil de llevar. Y en cuanto a trabajo personal, y pues antes tenía más tiempo para hacer trabajo personal, cada vez voy teniendo menos, pero bueno, siempre intento tener algún hueco para desarrollar un poco imágenes en ese estilo pues personal más de línea, ¿no?, que me gusta. Y bueno, pues básicamente eso. Sí, eu non, tampouco teño moi claro exactamente. É que tampouco teño tantos encargos, o sea, gustaría meter algún máis. Entón, pois, o que fago mentras é facer as miñas cousas, e logo dou algunhas clases que tamén me gustan, pero descubrín a posteriori que me gustan. O sea, é algo que eu facía ou fago un pouco para gañar algo de diñeiro e poder manterme, pero bueno, sí que me gusta. E a ilustración un pouco igual, o sea, creo que non teño ou non tiña esa vocación de ilustrador, pero pouco a pouco vou vendo que igual é a opción que me queda. Encima sí que me gusta un pouco, entón agora estou un pouco nese proceso de verse se por aí por onde vai o meu camiño, porque está claro que, o sea, as cousas persoais é bo tampouco poñer as expectativas de que iso pode dar como un beneficio económico, porque non é así, non? Entón, por pouco que den xa é como unha alegría. Entón, eso eu o teño como completamente separado, e o resto de cousas que fago, pois eso, xa son como máis disciplinadas, máis ou máis encaixadas nunha proposta, tanto de clase como de ilustración. O traballo personal, inda que tamén son como moi disciplinado, procuro que este totalmente libre de esa pretensión de supervivencia. Hombre, yo desde que, más o menos desde que terminé el grado, he estado como teniendo siempre un proyecto principal, que supongo que es en torno al cual orbita el resto de cosas, que en realidad es el que menos dinero da, que es el hacer cómic. Entonces, primero fue el TFG, luego fue Encuentros Cercanos, ahora es otro, que no tiene nombre todavía. Entonces, si tuviese que definirlo, sería como que la misión principal de cada día sería resolver al menos un par de páginas, ya sea cuando es lápiz o cuando es tinta o ahora que estoy coloreando, de ese proyecto que es cómic. Y si tengo
algún encargo de ilustración, que tampoco es mucho, pues digamos que ese proyecto principal sería como restarle páginas que hago ese día y centrarme más en eso, pero siempre hacer dos cosas distintas. No solo hacer un proyecto, o sea, hacer como dos cosas distintas a la vez todo el rato. Y para sentir que avanza todo un poco. Y luego también me gusta hacer cosas que, es decir, si me estoy leyendo pues cualquier libro, estoy viendo una serie, he visto alguna peli que me gusta siempre como aprovechar ese hype que te entra y hacer algún fanart o lo que sea, simplemente por el hecho de no monetizar aquello, todo lo que sea dibujar, un poco por tener ese espacio siempre libre ahí, en el que tú lo haces lo que quieres porque quieres. Sí, que al final sempre é importante como manter un pouco de liberdade, non? A par que... A ver, que supongo que si tuviese tantos encargos como no, para no poder hacerlo, pues no lo haría, pero o sea, mientras tanto, bueno, puedo. Bueno, para rematar, antes de abrir o turno de preguntas, quería saber cal considerades que foi ou é o vosso mellor traballo, é un encargo co que soñades ou un proxecto que vos encantaría realizar. Pues yo creo que si me tuviera que quedar con un solo de mis trabajos, escogería el primero que hice de todos, o sea, el de Siruela, porque yo creo que es el más, el que menos se ha corrompido mi estilo, ¿no? Entonces, y bueno, y no sé. Es curioso porque sí que luego hay una evolución, ¿no? Pero bueno, sí, supongo que escogería ese. ¿Y qué curro me gustaría hacer? Pues sobre todo, o sea, más que uno en concreto, por ejemplo, ahora estoy colaborando con una imprenta japonesa. Y entonces hago ilustraciones todos los meses para ellos y ellos me van dando temas y me dan completa libertad. Entonces, pues es para mí ese tipo de curros es lo que mola. O sea, ¿cómo llegó ese contacto? Pues llegó de una manera bastante curiosa porque un chico que trabajaba en esa empresa, bueno, que trabaja, bueno, ahora ya no sé si está, porque llevo currando con ellos un año. Él era francés, me parece, y estaba de visita por aquí, por Galicia, y vio una de mis ilustraciones en una tienda, la compró, le moló, y bueno, pues un día me escribió para proponerme este proyecto. Curioso. Sí, bastante curioso, sí, sí. Andrés, ¿no teu caso? Que o mellor... Non sei. É que non... É que decir así, o último soa como a entrevista de Sergio Dalma, en plan, o último disco é o mellor. Bueno, é válida tamén a resposta. Pero claro, sí. O sea, supoño, porque senón... O último que foi a viñeta... O que estou facendo agora. Ah, vale. Sí. Que todavía non está publicado, ni no, nada. No, pero sí, o sea, é que tampouco... Intento non ver moito para atrás, tampouco, porque... Prefiro non. Algo que me gustaría facer, non sei, gustaríame facer como eso que puxen antes, que fixen para Tentaciones, pois algo así como incluso semanalmente ou algo así, molaríame moito, ou incluso poder facer unha tira cómica, molaríame moito, como de, non sei, como de xornal clásica, bueno. E poder leválo aí. A ver, a que chamar algunha porta, a ver se hai sorte. Xa, que non sei, se sabedes algún sitio. Yo quizás me quedaría con un encargo que me hicieron para una revista valenciana, como para niños no, o sea, como preadolescentes, se llama Xulit, la temática era pues verano, entonces era un cómic, hacer un cómic de tres páginas, y hice un cómic de Minecraft.
porque, no sé, era como muy veraniego eso de quedarse en casa jugando todo el día al PC. Y casando con eso, bueno, yo había estado como muy, o sea, hace un año más o menos, estuve como muy enganchada a Minecraft y me gustó bastante hacer ese cómic. Casando con eso, la verdad es que me gustaría encontrar como alguna manera de hacer lo que intento hacer en cómic, pero haciendo un videojuego. Me gustaría, no sé cómo, no sabría cómo resolver esa idea, pero me gustaría mucho. Boa idea, non? Un mercado aí por explorar. Sí. Bueno, pois con isto abrimos o turno de preguntas, se queredes comentarlles algo, alguna pregunta por aí. No, era unha pregunta para Andrés, de que vai o novo cómic? Cale... É claro. Dunha persoa que ten un problema e intenta sair de aí. Que problema? É que non sei se o sea, non é que non o quera contar, pero é que igual linda cambio. Pero é, o sea, o resume é unha persoa que ten un problema. Pero non un problema como unha enfermedade, senón que hai un conflicto ten que sair de aí. Unha persoa en apuros. Algo así. Alguna máis? Queres facerlle algunha pregunta ao público? Gracias por venir. Bueno, pois entón, nada, pechamos, simplemente agradecerlle que viñeran os tres, tamén a vos por vir, nada máis. Gracias. Gracias.